Bienvenidos amigos de Agricultura Junín a un episodio más del Construyendo Nuestro Biodigestor Casero. El día de hoy veremos cómo vamos a alimentar a nuestro biodigestor y cuáles son los mantenimientos que debemos de darle. El día de hoy nos encontramos en la Agencia Agraria de Concepción para la implementación de nuestro biodigestor. Hemos ubicado este biodigestor en un lugar estratégico donde se pueda mantener la temperatura para que éste pueda formar los microorganismos que nos ayudarán a la biodigestión dentro del mismo. Nosotros hemos implementado las mallas Rachel para que puedan mantener la temperatura dentro del biodigestor. Asimismo, se les recomienda a ustedes que en casa puedan poner sus biodigestores en un lugar donde llegue la mayor cantidad de los rayos solares, donde se mantengan más caliente el tiempo posible. Asimismo, podemos ubicarlos en cuartos de madera, construcciones de adobe, con techos de polietileno, donde nos ayuden a mantener el calor. Antes de iniciar con la alimentación de nuestro biodigestor, haremos un recuento de cómo hemos ido armando nuestro biodigestor casero. En el contenedor que nosotros hemos previsto para poder hacer nuestro biodigestor, hemos realizado 4 orificios. Uno en la parte inferior, que es para lo que se va a sedimentar del biodigestor, que este va a ser nuestro abono orgánico sólido, que viene a ser el biosol. Por consiguiente, tenemos al segundo orificio, donde nosotros vamos a poder obtener nuestro biol, que es el abono orgánico líquido que se va a generar de este biodigestor. Posteriormente, en la parte superior de nuestro biodigestor, contaremos con un orificio más pequeño para la obtención de nuestro biogás. Y lo más importante, para poder alimentar nuestro biodigestor, hemos implementado un agujero de mayor diámetro para alimentarlo con la materia prima. En las tuberías que van para la obtención del biogás, se ha implementado una tubería en forma de T que al final nos lleva a una botella con agua. Esta botella con agua es importante ya que nos ayudará a liberar el biogás sobreacumulado del biodigestor manteniendo la presión del mismo. Asimismo, hemos implementado un filtro de óxido de hierro que permitirá que el ácido sulfídrico generado de la biodigestión reaccione químicamente con este óxido de hierro, el cual formará sulfuro de hierro para que se quede retenido en el filtro. A los extremos del filtro hemos puesto uniones universales. Estas uniones universales nos servirán para poder hacer el mantenimiento del mismo, donde nosotros cada 6 meses cambiaremos nuestro filtro, nuestro óxido de hierro, para poder tener una mejor operación del biodigestor. Para alimentar nuestro biodigestor debemos de tener en cuenta cuál es la capacidad de nuestro contenedor que hemos usado para esto. En este caso nosotros vamos a utilizar 5 kilogramos de estiércol y 15 litros de agua. Debemos de tener en cuenta que la relación de la mezcla es de 1 en 3. En casa, para nuestra mezcla, debemos de tener en cuenta que la misma debe de llegar hasta el tope de donde nosotros hemos implementado el segundo agujero, que es para la obtención del biol. La altura restante será para poder generar biogás. En casos en los que nosotros hemos usado contenedores para realizar nuestro biodigestor, como bidones, baldes o entre otros contenedores que hemos dispuesto para que sea nuestro biodigestor, nosotros podemos realizar la mezcla y disponer sobre el contenedor hasta que llegue al tope del agujero donde tendremos la salida del biol. La relación de mezcla de 1 en 3 está basada en que por 1 kilogramo de estiércol usaremos 3 litros de agua.
El balde en el que estamos realizando la mezcla tiene una capacidad de 20 litros, en el cual hemos dispuesto en él 5 kilogramos de estiércol y 15 litros de agua. Al realizar esta mezcla debemos de tener en cuenta que la misma debe de ser homogénea, es decir, no debe de quedar ni un solo grumo para ser dispuesto dentro del biodigestor. Si en la mezcla encontramos objetos como este, simplemente pasamos a retirarlos. En esta ocasión para la mezcla estamos usando estiércol de vacuno. Sin embargo, si en casa se tienen criaderos de cuy, gallina, ovejas, cerdos, entre otros, también se puede utilizar este estiércol para poder hacer la mezcla. ¿Qué ocurre dentro del biodigestor luego de disponer la mezcla? Dentro del biodigestor actuarán agentes que harán una digestión anaeróbica dentro de él, donde millones de microorganismos formarán distintas etapas para la producción y generación de biogás. Una vez dispuesta la mezcla dentro del biodigestor, debemos asegurarnos que todos los orificios dentro del biodigestor estén adecuadamente cerrados. Tanto donde nosotros hemos ingresado a la mezcla, las llaves las cerramos para que no pueda escapar nada del biogás y se puedan generar los microorganismos dentro y hagan una digestión anaeróbica dentro de nuestro contenedor. Además de ello, debemos de tener en cuenta qué día nosotros hemos alimentado nuestro biodigestor para que a partir de ese día contemos 60 días después para la obtención de nuestro biol, biosol y biogás. El día de hoy hemos culminado con la alimentación de nuestro biodigestor, cómo realizaremos la mezcla y además cómo vamos a hacer el mantenimiento de nuestro filtro. De aquí a 60 días regresaremos para ver el adecuado funcionamiento de nuestro biodigestor y la producción de nuestros tres productos, que es el biol, biosol y biogás. No se lo pierdan a través de Agrodigital.